Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, el Señor de los mundos, quien dice en el noble Corán: aférrense todos a la religión de Allah y no se dividan en sectas. Atestigo que no existe otra divinidad que merece ser adorada excepto Allah, y atestigo que nuestro profeta Muhammad y su siervo y su mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares, con sus compañeros y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio final. Pues entrando en materia, la patria ocupa un lugar tan sublime en los corazones de los ciudadanos, pues la pertenencia a la patria forma gran parte de la naturaleza innata de los seres humanos. A ese respecto, Al-Asma'i, que Allah lo tenga en su misericordia, dijo en una ocasión: si quieres comprobar la sinceridad y fidelidad de un hombre con sus compromisos, tienes que examinar el grado del sentimiento de su nostalgia hacia la patria, el amor que guarda hacia sus hermanos y el lloro y el arrepentimiento por los tiempos pasados. Pues el hecho de amar y jurar lealtad a la patria representa un deber religioso. De ahí, la legislación islámica insta constantemente a profundizar la pertenencia a la patria y al trabajo continuo para el progreso y el desarrollo. En ese sentido, el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nos encarnó el significado del amor hacia la patria cuando él se vio obligado a emigrar desde la Meca a Medina. El profeta dijo, bueno, pues conversando con la Meca: eres la tierra más bendita y más querida para mí. Y si mi pueblo no me hubiera expulsado, no hubiera habitado en otro. Asimismo, cuando el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se quedó en Medina, pidió a Allah, alabado sea, diciendo: oh Allah, haznos amar a Medina así como amamos a la Meca o más. Pues así, el amor hacia la patria no se trata de unas meras palabras que se articulan, ni unas banderas que se levantan. Más bien, es un comportamiento y sacrificio con todas las cosas preciosas que el hombre tiene, sean muchas o pocas, pues la verdadera ciudadanía se define como jurar lealtad y pertenecer como es debido a la patria, empeñarse en establecer la estabilidad, la seguridad y el progreso, así como comprometerse plenamente con el cumplimiento de todos los derechos y deberes. Pues así, el verdadero patriotismo consiste en sacrificar para servir a la patria, sentirse orgulloso por pertenecer a ella, puesto que la patria merece nuestro sacrificio a fin de establecer la dignidad, grandeza y protección. A respecto, el profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, les da la buena noticia a los guardianes y protectores de la patria que sacrifican sus vidas por ella, al decir: dos ojos no los tocará el infierno, el ojo que llora por el temor de Allah, el otro que pasa la noche en vela vigilante por la causa de Allah. Por ese motivo, aquellas personas son dignas de alabanza y son los escogidos por Allah entre todos los creyentes, y serán en compañía de los profetas, los veraces y los hombres virtuosos en el paraíso. Así, Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: si sufren una derrota, sepan que ellos también han sufrido derrotas. Se altera el triunfo y la derrota entre las personas para que Allah ponga a prueba a los creyentes y ahorre con la muerte, dando testimonio de fe a algunos. Allah no ama a los opresores. En otra aliyah, Allah, alabado sea, dice: los que obedezcan a Allah y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces y los que murieron dando testimonio de su fe, y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! Entonces, el deber de los ciudadanos hacia la patria requiere que se movilicen en individuos y grupos siempre y cuando el interés de la patria lo exija. Defenderla con sus almas
y sangres, cuando se requiera, participar positivamente en todo lo que se requiera en el interés de la patria, todo aquello forma parte del amor y la fidelidad que mostramos hacia la patria. Pues el sacrificio no debe ser pagado solo por una sola generación ni por una sola parte de los ciudadanos, sino que es más bien un proceso de solidaridad que deben compartir todas las generaciones sucesivas. También la productividad y el perfeccionamiento de nuestro trabajo es uno de los derechos hacia la patria. El profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: Alá ama cuando uno de ustedes hace algo, que él lo haga bien. También se debe cumplir también mostrar la fidelidad, la sinceridad, que representan un deber profesional, así como el servicio público como una responsabilidad que debe cumplirse con profesionalismo y estricto apego, es un deber religioso y nacional. El hecho de descuidar este deber constituye una de las formas más peligrosas de la corrupción. Entonces, el corazón del hombre debe siempre estar vivo y la conciencia debe estar siempre despertada, teniendo en consideración las palabras de Alá, alabado sea, en la aya siguiente. Alá dice: está con ustedes donde quiera que estén. Alá bien ve cuanto hace. Además, hay que respetar también la bandera y el himno nacional de la patria, así como los símbolos y consignas patrios. La bandera es el título del Estado en torno al cual se alinean todos los ciudadanos, tanto en el interior como en el exterior, bajo lo cual realizan todas las hazañas, así como respeto se le debe, es uno de los pilares del Estado. Así que cabe destacar también que es muy importante también representar como es debido al país, tanto en el interior como en el extranjero, en todos los foros nacionales e internacionales, estar siempre dispuesto a elevar su bandera en todos los estados y países y representar a ese país como si fuera un embajador de su estado. Finalmente, pedimos a Allah, alabado sea, que preserve a todos los países del mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones y la misericordia de Allah sean con ustedes.